Desde este momento en Radio Ruta 77 estarás en la compañía de Las Butacas Parlanchinas, programa de cine y humor conducido por Miguel Espinosa, Cristian Yolval y Miguel Galás. ¿En qué tople estás? Ni yo sé. ¿En qué nightclub, en qué puticlubs estás, Miguel? Porque está la luz ahí. Tiruriru, me acordé de muchas cosas. En los años 90. Recuerdo de Vietnam, amigo mío. Recuerdo de claro. Habían. Sí, estábamos luchando con las comandos garras. Primer programa del año de Butacas Parlanchinas, 3 de enero. Así es. Bienvenidos a la tercera temporada del COVID. La tercera temporada de la pandemia, que aún no se acaba. Y que salió una nueva variante. No, espérate, nuestro mes. Hay 2, 3 más. Al final, nos vamos a tener que vacunar diariamente. Sí. El brazo para la corneta. Claro, por supuesto. De hecho, tengo una noticia de la farándula que va a ir un ratito más. Un poco guiada, elucubrada con lo de las cepas. Ya. Yo todavía celebrando en el país de Whiskylandia. Mira. Saludita. Pero esa no está tan cargada, ¿eh? No sé, digo yo, Miguelín. yo estoy con agüita nomás. Muy bien, me parece muy bien. Con H2O. Aunque le echaría vodka. Sí, ¿cómo estuvo tu año nuevo? Estuvo muy... ¿A qué hora te acostaste, Miguel? Yo sé que tú eres de tomar y tomar y tomar y no parar hasta el día siguiente. Fíjate que estuve celebrando de muy buena gana en otro hogar, en otra casa. Yeah. Y cuando llego acá empieza la tragedia, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé si tú supiste, Miguelini, que hubo viviendas afectadas por incendios en diversas partes de la capital. Sí. Y el incendio de Macul era al lado de mi casa. Ah. Así que cuando llegamos estaban las bombas, por supuesto los bomberos. Ya habían apagado el incendio, eso sí, cuando llegamos. ¿Cuántas casas que se quemaron ahora? Cuatro. Cuatro al hilo. Bueno, la otra vez justamente estábamos transmitiendo Butacas Parlanchinas y había ocurrido en una fábrica cerca de tu casa. Sí, me acuerdo. Parece que estoy atrayendo las explosiones. Parece que donde vives tú es muy caliente. Puede ser, es explosivo el ambiente. Claro, hay algo ahí que atrae el calor y seca las cosas. Y cualquier cosa, cualquier chispazo, cualquier cigarrillo que cae abajo del pasto seco prenden con agua ahí en Macul. Como estoy pensando yo. Hay algo que origina eso, ¿eh? Oye... Y bueno, vamos con la farándula. ¿Qué pasó? ¿Qué nos tienes preparado, Miguelini? Estimado amigo. Me voy a ir a una película que vi hace poco. ¿Ya? Pero que es bastante clásica, que es de Ridley Scott. 1492, La conquista del paraíso. Donde hubo una canción bastante famosa ahí, de Evangelis. Que se hizo muy famosa. Que después sonó en todos lados. Ya. Bueno, ahí el capitán Pinzón, que viajó con Cristóbal Colón, ¿sí?, falleció de un nuevo tipo de fiebre, Miguelín. Ah. José María Sarabia nos reporta que en su viaje a un nuevo mundo, la tripulación de Cristóbal Colón se encontró con enfermedades en su viaje. Una de estas víctimas es el capitán Pinzón, quien se encontraba mareado, con terciana, tos y otros males. Ni un té de melisa pudo hacer algo, ni siquiera el grog, ni con unas plantitas que los lugareños dicen que hacen ver elefantes verdes, tampoco con eso se pudo mejorar. Esta extraña gripe la han bautizado Americona,
Porque es de América y Maricó. Bueno, ya saben el resto. Y sí, se llama América, el continente nuevo, porque la reina le dio el crédito a un tal Américo Vespucio, persona que según un vidente va a instalar una autopista algún día. Sarabia dice que van a estudiar las plantas y honguitos que han visto. En una de esas sale una vacuna. Así que, importante declaraciones de Sarabia, Miguelina. En una de esas sale una vacuna nueva, sí. En una de esas, sí. ¿Qué tendrá la vacuna nueva, Miguelini? Más agua. Bueno, hay mucha gente que está en contra de las vacunas, ¿eh? Hay un millón y tanto de personas en Chile que no se han puesto ninguna, creo. Sí, 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 tengo gente muy cercana que... Sí, que no, que esto, que esto, otro... Bueno, yo no sé, no sé. Yo no sé en qué creer, Miguel, ya no creo en nada. No creo ni en las vacunas, si creo o no creo. Me he vacunado por inercia nomás. Para obtener mi pase para entrar a la discoteca, que es lo único que me importa. Eso es lo importante, Miguelini, para que tenga las luces como lo tengo yo acá en la pieza. Claro. Exactamente, pero bueno, la gente que está en contra, ¿no? Hay una cosa así, no, si eso lo inventaron, porque aquí, porque allá. Bueno, también tengo gente que en primera instancia estuvo, una amiga, estuvo, no, eso es una invención, no se vacunen, las vacunas son malas, que están experimentando con los humanos. No son vacunas bien elaboradas, porque una vacuna se demora 10 años. Bueno, y toda la información que empezó a salir de la vacuna y todo el cuento. Bueno, se enfermó de COVID, igual que tú. También tengo un cercano, claro. Pero ella estuvo mal, por las cuerdas, en un hospital, entubada. Estuvo como un mes y medio entubada. Era un poco gordita, salió casi un esqueleto. Te creo, sí. Te duermen. Y le dio terrible. Resulta que después, no, yo vi ahí, o sea, ella me contaba que antes de que fuese entubada, porque ella le avisaron, la vamos a dormir y la vamos a entubar. ¿Por qué? Porque está muy mal, está saturando mal y es un paro respiratorio fijo, lo tuyo. Entonces te vamos a entubar. Y ella estuvo ahí, no sé, 5 días antes de que la entubaran y que durmiera. Bueno, el asunto es que ella vio, estando en esa habitación con aislados, con plástico y todo, eran como 6 personas, pero vio cómo morían las personas también. Y oye, no era chiste, no era una cuestión que era como lo que decía ella y defendía su posición, ¿no? Entonces, bueno, yo sí, pues yo también tengo una, o sea, yo tengo una tía que ella niega la pandemia. Claro, si niegan la pandemia, entonces, pero yo voy a que resulta que efectivamente hay situaciones científicas que habían muertos, había gente que entraba a pabellón y moría, y cuando llegó la vacuna empezó a haber menos, o sea, gente que se podía contagiar, pero efectivamente no podía, o sea, no moría. Y eso es una cosa científica, un resultado científico que no puedo mirar para otro lado. O sea, esa es una situación que es entre vacunarse y no vacunarse, es mejor vacunarse. Porque entonces mucha gente dice, bueno, no, pero es que es una invención. ¿Y dónde está la agrupación de médicos que dicen claramente no vacunarse? ¿Dónde está lo científico que dice no se vacunen porque esto va a traer malas cosas? Entonces, eso pues, Miguelini. Sí, no, pero a mí esta tía a mí me da mucha risa y disculpe si me está escuchando. pero cuando dice, no, esta cuestión es un invento del gobierno y todo eso, yo pensaba en la interna, Miguelini, bueno, no sabía que Piñera tenía tanto poder para hacer algo a nivel mundial, pues. Claro, claro. Ya que es un invento. Claro, sí, eso es lo que ocurre. Claro. Entonces, así que tiene más poder del que pensábamos. Exactamente. Un saludo para Diego, que está escuchando en este minuto la radio. ¿Facebook o está en algún lado? No sé. Igual estoy atento al chat, ¿eh? Sí, no, está en el WhatsApp de la radio. Está muy bien. Está tratando de llamar en todo caso, ¿eh? No contestamos al aire, por si acaso. Así que Diego, no te voy a contestar ahora en este minuto. Muchas gracias. Claro, estamos también, para decirlo,
Estamos en el Instagram Live en Butacas Parlanchinas. Ah, yo no sabía también. Eso, no sabía eso. ¿No sabías eso? No. Que no ya lo era sabía. Útil ya. No, no que lo sabía. Ya estábamos hace 4 semanas, que esta es la 4ª semana que estamos en Instagram Live. Ah, ya. Sí, estamos ahí, estamos en el Facebook. También estoy atento acá al Facebook. Hay estas personas que están conectadas. Que comenten, ¿ah? Nosotros vamos a leer al aire. Sí. Sus inquietudes. Les vamos a decir, las vamos a pedir que no se vacunen, que no se pongan ninguna dosis. Y al final del programa les vamos a pedir que sí se vacunen. Para que estemos con ambos sectores aquí en Butaca. Somos anarquistas nosotros. No, mira, vacúnense cuando quieran. O cuando salga una definitiva. A lo mejor hay gente que espera la definitiva, Miguelín. Sí, aparte. ¿Para qué me voy a vacunar tantas veces? Oye, sí, debería haber una. Pero es que si este bicho muta, po. No tenéis cómo. No tenéis claro. Cómo, porque si vamos mutando, tiene que haber una nueva. Esto no se va a acabar jamás. Bueno, a mí el Estado me ha vacunado 46 años. Así que. Seguidos. Y no cada 3 meses. Con los impuestos. Claro, en junio. Con la renta. Impuestos. Hay que pagar eso, Miguel. El 85 del terremoto se impuso un impuesto brutal a la benzina, al petróleo. Uh-huh. Y, claro. y era para recuperar Chile, para levantar Chile, 1985, terremoto. Y no lo bajaron. Hasta el día de hoy estamos levantando. Y no lo bajaron nunca. Claro, hasta el día de hoy estamos levantando Chile, pues, Miguelini. Claro, es un país que no se puede levantar, este país. Es imposible, claro. Por eso no eran 30 pesos, eran 30 años. Claro, pero aún así no lo han bajado. Aún así no. Oye, la benzina, y subió el metro. ¿Ah? ¿A mil cuánto está la benzina ahora? Como Luca 15. Yo cargo la 93 y está en 980 y pico. ¿Y qué? ¿Cómo? Perdón. 80 y tantos. Ok. Ahí me quedó más claro. Ya. 80, 800, 900, casi. No. 980, 980 y algo. La compré la última vez. Y voy a bajar una aplicación ahora que me dice dónde están las bencinas más baratas. Por el sector sí, pues no va a estar ahí yendo a Quilicura a cargar. Oye, está más barata. Voy a ir a Colina. Y me ahorro 350 barata. Pesos. Claro, a lo mejor te vaya a tirar a Magallanes así. Magallanes está súper barata. No, sí, hay que pedir un préstamo para andar. Sí. Hay que pedir un préstamo para andar en... Menos mal que mi vehículo lo cambié de tiempo atrás y ya gasta menos, porque antes tenía una camioneta, un Jeep. Que era 4x4 y ese era 4 por litro. No te creo, te ¿sí? creo. 4 o 5 por litro. Tenía un motor muy grande. Y ahí sí que gastáis las 2 lucas, yo creo. Sí, por supuesto. No. Y uno tiene que ver antes de comprarse algo si son buenos los repuestos y si el auto ahorra, porque después se va mucho dinero en esa comodidad que es tener un vehículo de transporte. Así que lo otro es andar en bicicleta, mucho mejor para el corazón, para todo. Pero en este tiempo no hay ciclovía en todos lados. Pero en este tiempo se transpira mucho, yo me saco el sol, o sea, yo lo miro a la gente que va a trabajar a la oficina, pero, o sea, muchos no tienen dónde bañarse al llegar y llegan medio fuertón, Miguel. Sí, sí. Yo planeaba ir en bicicleta cuando estaba trabajando en cierto lugar. ¿Ya? Pero ahí no había ducha. Claro. O sea, te manguereaba en el antejardín. Claro. Entonces, ahí a lo mejor entonces, tendría que haber... Entonces, yo creo que a lo más se cambian de ropa, se pasan un trapito y se ponen la ropa limpia, no sé, porque igual van con polera o con una camisa. Perfume. Yo he visto gente con camisa andando en bicicleta y la camisa mojada, o sea, obviamente, y con este calor. Entonces, tú llegas más a molestar al trabajo que a trabajar. Claro, con un aroma, fragancia de bebé, pero impresionante. Claro. Entonces no. Yo no confío en la gente que va a trabajar en bicicleta. Si usted es bicicletista, no sé si está bien dicho, pero sale a andar en bicicleta, qué bueno, pero llega a su casa y se baña, ¿no? Pero si va a trabajar, no moleste a los compañeros de trabajo ni al jefe. Llévese otra ropita. Llévese mínimo. Otra ropita, o sea, no. Llévese un perfume.
O un desodorante. Claro que cuando también uno se baña, igual transpira, pero es más agua, ¿no? Claro, también. Ahora, si, sí, no sí. Si no se baña y se va en bicicleta, ya. No, pero es un poco diferente, porque cuando tú te bañas y después sudas, es una sudoración que está libre, ¿no es cierto? No tienes ropa. Pero si tú andas con ropa, sí, te queda todo ese olor a plástico y queda ese olor a avioneta que te lo encargo. Avioneta. a sopa piporra. Claro, claro. Hasta una cámara del desagüe más olorosa. Sí, que pues. Así que por favor, lleve los cambios respectivos, Miguelini, para esa situación. Oye, noticias, porque igual han ocurrido un par de cositas. Cuéntame. Fíjate que es increíble lo de Betty White, ¿eh? Esta actriz. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que falleció justo el 31 de diciembre. Ah, sí. No pudo celebrar el año nuevo. ¿Qué edad tenía? Tenía 99, si no me equivoco, 99. Bueno, ya no. La única que tiene 99, 95, 96 y celebra es la reina de Inglaterra. Oye, ella debe estar bastante asustada, ¿eh? ¿Por qué? Oye, ella tiene dos personas que murieron a los 99. ¿Quién es? La señora Lucía acá y ahora Betty White. O sea, parece que el 99 es punto límite. No, no, pues el marido murió a los 99. Ah, también, mira, tres personas tiene. Sí. O sea, cuando cumpla, yo quiero ver su cara, pero cuando cumpla el 99 años. Pero Betty White también 99 años. 99, ya, chuta. De hecho, iba a planear en enero una fiesta. ¿Y cumplían ahora en enero? En enero cumplía. Oh. En el centenario, o sea, estuvo ahí. Ahí, pero. Entonces, la reina Isabel, yo creo. Iba a tirar el burrito por la ventana. Iba a tirarlo todo por la ventana. Sí, sí, sí. Hasta la prótesis dental por la ventana, Miguel. Claro. Pero bueno. Lamentablemente, aún no se conoce eso si la causa de muerte, pero. A mí a veces. A mí me da risa cuando leo esas cosas. Yo puedo adivinar la causa de muerte. Así, al vuelo pájaro. A ver, dígame. ¿Qué edad tenía? 91 años. De vieja. Por eso te digo, sí. Por eso te digo, a mí me da mucha risa cuando los medios de comunicación informan, no sé, ponte tu persona de 99 años, de 100 años, ha fallecido en su hogar o donde sea. Claro. Oh, y te colocan abajo. Aún no se conocen las causas del deceso. Yo digo, pero ya, o sea. Claro. Y ve la edad que tiene. O sea, tirándose en parapente no está. No, claro. Subiendo un volcán tampoco. No creo. Claro, no creo que haya estado realizando una escena de acción que le diga un balazo. Exactamente, claro. Es lo lógico. Claro, o sea, se desconocen las causas de muerte, Miguel. Eso te lo creo, no sé, una persona de 30 años, una persona de 20. Ahí no se sabe qué es lo que pasó. Claro, ahí no se sabe. Pero una persona de 100 años o 99 años, no me digáis eso. Se desconoce la causa de muerte, Miguelini. Bueno, sí, se desconoce. Va a seguir desconocida. Va a seguir desconocida. Después, imagínate, el forense encuentra, no, tenía heroína y cocaína en la sangre. Claro, ahí no podría sorprender. Aunque claro, yo creo que si tenía 99 en los años 60, tenía 40 y 50, 45, 50, y iba al estudio 54. Sí, puede morir por esas drogas. Iba al estudio 54 con James Dean y el cantante de los Rolling Stones. Mick Jagger. No, a él en el caracho se le nota lo carreteado que está, po. A Mick Jagger sí, po, pero es que desde siempre, ¿eh? Sí, Mick Jagger tuvo muchas arrugas desde bien joven. No, pero ahora parece muñeco de cera, po. Sí, pero es que ya tiene ¿cuántos? 75, por ahí. Por ahí, sí. Está para allá, para aviso de Avon. ¿Para qué? No, para antiarrugas.
Antiarruga, claro. Claro, claro. No, yo creo que el Forensa Betty White del. ¿Y cómo sería? ¿Mm? Aquí está el error. Se tomó el medicamento con cerveza. ¿Y cómo sería el comercial de Mick Jagger? Con las cremas. Podríamos grabarlo, ¿eh? No, no, no. O sea, Mick Jagger ahí mirando la cámara, primerísimo primer plano. Y decir, claro, yo ocupo crema antiarrugas. Tranquilo, estoy en la primera semana. El tratamiento. Empiezo a ocuparlo tarde. Le hacen un zoom así. Y uno piensa que es Marte, así. Un comercial de la NASA. Sí, el otro que también. Bueno, Ron Hood, el guitarrista rítmico de los Rolling Stones, también es muy arrugadito. Y para qué decir Keith Richards, que son los tres que sobreviven todavía a la banda. Porque el gran Charlie Watts se fue el año pasado, lamentablemente. Tranquilo, murió en su casa después de una operación, ¿eh? No, ya. Y los compañeros se fueron de gira, weón. ¿Cómo la di, weón? Había que realizar el show. Sí, no, sí, el show no debe morir. El show tiene que continuar, pero no sé. No es lo mismo estar, no sé, porque estos gallos estuvieron 50 años andando con el mismo baterista. O sea, no es un chiste. Por último, llevar el ataúd en la gira. No, sí, creo que estuvieron. Ah, el ataúd, no. Hay que llevar el ataúd de la gira. ¿Eh? Oye, ¿y echaron al fiambre con la guitarra? Esa no es forma de tratar a sus amigos. Claro. De hecho, sería un lindo homenaje, Miguelini. Claro. Un lindo homenaje en un concierto. El ataúd y, no sé, arriba pegaba una guitarra. Es como ese video, no sé si lo viste, cuando murió alguien que estaba con los amigos, se supone, el video, que lo llevaron a la cancha. Sí. Y dejaron el ataúd en el arco y le pasaron, hicieron el pase al ataúd y la pelota entró al arco. Entonces, el último gol de... No sé si viste ese video. No lo he visto. Oh, muy bueno. No sabes. Pero ¿era un futbolista? No, era un cabro de la Pobla con los cabros. Ya, un cabro de la Pobla y jugaba baby. Claro. Ya. Claro, jugaba baby. Sí. Y en el video salen, obviamente, que está en la cancha típica, a lo mejor donde jugaban. Sí. Y le hacen el pase. Pero no pusieron ningún arquero. No pusieron al arquero. ¿Cómo un arquero del equipo contrario se deja meter un gol por un muerto? No sé. No, pero es que no se veía un equipo contrario, ¿eh? Eran como los puros amigos y empezaban a tocar la pelota entre ellos. Bueno, que siempre cuando se retiran los futbolistas, o ya, no sé, 50, 60 años, le hacen homenaje y todo el cuento, y hace un partido y jugáis 10 minutos, ya, y entra. Y como que todos tratan de que el gallo mete un gol. O sea, igual se dejan meterse un gol. Maradona. Todos, pues. Claro, se está yendo, claro, ya, claro. Oye, puta, está en su última. Viejito, ya, que haga un gol. Y no sé, bueno. Me acordaste de un periodista argentino. ¿Ya? Periodista deportivo Horacio Pagani. ¿Ya? ¿Qué pasó con él? Que él hay un video que estaban en una playa, no sé, estaban jugando a un juego con el balón, que creo que había que pasarse la pelota entre cada uno, pero por el aire, o sea, como controlándola. Ya, sí. Pero pasarse la pelota. Y el último era él, y el último tenía que hacer el golpe. Y él lo hace, lo convierte, mete la pelota a un tacho de basura. Y siempre acuerdo en SGC, el gol 2661 de Pagani. Se le daría todo contado. A mí eso me dio mucha risa. Oye, Miguelini, ¿viste la No mires arriba? La vi. ¿Y qué te pareció? Muy buena película, muy buena sátira del cine. Fíjate que me recordó mucho a Idiocracy. No sé si viste Idiocracy. ¿Ya? Esa película es bastante similar, por lo menos en el mensaje. La Idiocracy, para dar una sinopsis, un milico y una prostituta quedan criogenizados y despiertan 1000 años después. ¿Ya? Y se dan cuenta que la sociedad es muy imbécil. ¿Ya? Es una comedia. Sí.
Es una comedia. Bueno. Y muchos dicen que es un documental. Claro, claro. Claro, un documental. Bueno, acá salió lo mismo, ¿ah? Con Don't Look Up. Salió lo mismo. Mucha gente dice que esto parece un documental. Claro. ¿Tú la viste también, Miguel? No la he visto, no la he visto, pero leí algo relacionado con esta película que me gustaría leérselos. Dígame. Del señor Charlton Brooker. ¿Usted sabe quién es el señor Charlton Brooker? Un microbusero. Exactamente. Lo fiscalizaron y tenía cocaína. Le salió cocaína y se lo llevaron. Como este fin de semana, el 31, no sé. Los choferes de... Yo escuché la noticia de los choferes que está, hicieron el carabinero fue a fiscalizar al terminal de buses y le empezó a hacer... le preguntaron, ¿usted tomó copete? ¿Tomó droga? Y uno dijo que sí. Ya, vamos a hacer el examen. El antidroga y el anticopete. Y apareció positivo en ambos. Cocaína y esto. Y los tomaron detenidos. Pero dije, pucha, si el gallo dijo, sí, me drogué y tomé. Pero eso fue anoche, no sé. No en la mañana. Vengo a trabajar, ahora dormí, descansé, no sé. Y me acordé de los choferes de Turbus, que siempre reclaman que lo hacen trabajar 16 horas. Para allá, para acá, Concepción, de nuevo acá. Entonces trabajan 14, 16 horas. O sea, esos gallos, por favor, que se droguen. O sea, está bien que trabajen drogados, porque por lo menos la cocaína los despierta y ven la carretera, no sé, o alguna otra droga, anfetamina, qué sé yo, no sé. Le puede meter mucho el pedal por Miguelini. Pueden creer que van a 60 por hora, pero van a 200. Bueno, pero ahí el pasajero lo va a agradecer, ¿eh? Pero, oye, un viaje de 8 horas lo hice en 5. Claro, por lo general estos tipos se quedan dormidos por las largas jornadas de trabajo, claro, sobre todo en estos días. Y los tomaron detenidos y presos y se fueron. Se fueron presos. Bueno, claro. Pero bueno, lea lo de No Mires Arriba. Ah, sí, exactamente, el señor Charlton Brooker. Okay. Ya, y nos dice lo siguiente. Cuando se le preguntó a Charlton Brooker la razón de cancelar la serie Black Mirror, su respuesta pudo sonar grandilocuente. A mí me encantó y me deprimió a partes iguales. Yo hilo motivado por el visionado de No Mires Arriba. Empieza a hablar, alude a la película. Influido por Shukluk y Orwell, quise crear una corriente de opinión y reflexión a través de una serie, pero esta, lejos de producir un cambio, solo consiguió normalizar la distopía que ya vivimos, o el futuro apocalipsis, para transformarlas en un producto cultural. Mi alianza con Netflix fue la puntilla de Black Mirror y acabé tan desazonado que decidí no volver a creer en que las cosas pueden cambiarse desde dentro. En 2020, la plataforma de streaming que más monetiza y analiza los datos de sus clientes estrena El Dilema de las Redes, en el que se toca... Muy buen documental. Ya, dice, en el que se tocan temas que mucha gente desconocía, como el poder del control de las redes sociales y cómo los usan de forma amoral empresas y gobiernos. La noche del estreno de Netflix, el uso de Twitter y Facebook se incrementó en un 12% por encima de la media para un domingo, impulsado precisamente por el impacto que causó el documental. Es decir, la emisión de un documental que impactaba porque nos llamaba a un no uso más racional de las redes o a sencillamente dejar de usarlas, provocó justo lo contrario de lo que pretendía. El capitalismo ha convertido elementos marcadamente anticapitalistas en negocios ajustados a la sistemática del mercado. Decir que el capitalismo no nos lleva al apocalipsis es cool. Tuitear que hay que dejar de usar Twitter es cool. Los antisistemas es cool. Y ahora también capitalista. Una de las empresas más contaminantes del mundo, Amazon, realiza multimillonarias campañas por la sostenibilidad y lanza hashtag en Twitter que alcanzan el trending topic a nivel mundial. Un estudio realizado por The Guardian, un diario, un periódico,
demostró que si Amazon hubiese utilizado el dinero que gastó en esas campañas reputacionales, en mejorar su flota de camiones, habría reducido un 77% la contaminación que provoca. Curioso, ¿verdad? Nos dice este cabro. El Feminist Market es un mercado que mueve un dineral a través de la venta online de camisetas, chapas, banderas, con el feminismo como estandarte, un movimiento que tenía un mercado de carácter anticapitalista y que ahora funciona como catalizador de consumo identitario con el feminismo como estandarte. Un movimiento que tenía un marcado carácter anticapitalista y que ahora funciona como catalizador de consumo identitario. Ah, lo mismo. Lo repite. La ONU cifró en $420 millones el dinero necesario para acabar con los matrimonios de niñas en los países islámicos. El mercado de las camisetas feministas mueve solo en Estados Unidos más de $2,000 millones. Resulta aterrador pensar en cómo cada solución que trata de resquebrajar el monolítico capitalismo acaba convertido en divertimento, en moda, en trending topic, en pin, en camiseta, en políticas reputacionales para empresas o, por resumirlo, en parte activa del problema. El capitalismo ha conseguido algo que parecía imposible, que oponerse a él sea casi tan capitalista como defenderlo. Pero eso cuando veo una película como No mires arriba, siento muchísima desazón, dejando de lado que está divertido el film, discurre anárquico como una sucesión de gags, vuelto a sentir ese cansancio del que se ve abocado a la imposibilidad del cambio. El punto de partida es maravilloso, pero los guionistas deciden utilizar el humor para convertir una temática gravísima en una comedia agridulce para que todo el público que tan solo pretende demostrar algo que ya sabemos, que la raza humana merece la extinción. El problema, y creo que es la clave, es que intuyo que cualquier espectador se identificará con los protagonistas, DiCaprio y Lawrence. Y he aquí la perversión que No mires arriba pretende hacernos sentir como personas racionales. Personas que saben que lo que está ocurriendo será imposible en un mundo real, donde todos evitaríamos juntos la llegada del meteorito. Esa paradoja es lo que provoca la risa constante, pero ¿es real? Si bajamos a la realidad, sin meteoritos, observamos que el capitalismo no es un desastre natural que arrasará el planeta en cuestión de segundos. El capitalismo es un veneno que actúa de forma progresiva, que sigue haciéndonos creer que podemos crecer hasta el infinito. Que siga haciéndonos creer que merecemos lo que tenemos. Que siga haciéndonos creer que mientras nos reíamos con películas como esta, mientras alucinemos con Black Mirror, mientras compremos a empresas no contaminantes, mientras tuiteemos muy fuerte que Black Lives Matters, o que mientras publiquemos en nuestras redes textos como este que estáis leyendo para calmar nuestras conciencias, todo estará bien. Siento deciros que no somos parte de la solución, que no somos DiCaprio ni Lawrence. No, no mires arriba. Si fuésemos parte de la solución, esta película no nos haría ni puta gracia. La conclusión es evidente, y con esto cierro para que no quiera leerse el hilo entero. Antes el sistema fagocitaba todo con acto de resistencia, ridiculizándolo o demonizándolo. Ahora lo convierte en lucrativo negocio. La ansiedad de DiCaprio me parece especialmente simbólica, porque se ridiculiza quitándole hierro y prestándolo al personaje como un pirado ridículo. Replantearnos la realidad, pero siempre bajo el ámbito de humor o la crítica en redes. Pasar de ahí es ser un paria. Interesante lo que nos dice el señor creador de Black Mirror. No estoy de acuerdo en todo. De hecho, tengo muchas cosas que decir mientras sí. Te estaba escuchando. Cuando tú ves Black Mirror, ya para hablar un poco de la creación de él. Sí. Si tú ves Black Mirror, a mí más,
más que lo que él contaba ahí en tu escrito, que él decía que quería causar alarma por la distopía que se avecina. Sí. Yo más que causar alarma, yo decía, ah, esta cuestión va a pasar en 5 años más. Ya, claro, como era, era como la naranja mecánica, futurista. Claro, o sea, yo digo, yo veo cualquier episodio de Black Mirror, hoy que de hecho tengo que retomarla, hace tiempo que no la veo nuevamente, pero yo veo cada cosa de Black Mirror y digo, ah no, esto va a pasar luego, o va a pasar en un par de años más, entonces uno se siente ya rendido, si lo quiere decir de alguna forma, de que, ah ya, esto ya viene, o sea, lo que nos está presentando Black Mirror es una previa a algo muy similar que vaya a llegar. Y sobre lo otro, para aquí ir debatiendo hartos puntos, cuando que me dio risa un poco lo que dijiste, que con el documental del dilema de las redes sociales, ¿ya? Que ese está en Netflix, bastante bueno, recomendable también. Dijeron ahí que se aumentó el flujo de Twitter, de Facebook y de Instagram, que ellos buscaban lo contrario. Claro. Pero también, pero el problema es que cuando tú quieres comentar algo con otra persona, tú vas a WhatsApp, tú vas a Twitter, tú vas a Facebook. No es como años atrás que tuvías un documental genial y ibas a llamar a tu amigo, lo telefoneabas, oye, ¿viste lo que dio la tele? Sí, lo vi, comentabas horas de horas. Ahora no, o sea, si quiero hablar con alguien o recomendarle algo a alguien, WhatsApp, Twitter... Se etiqueta a todo el mundo. Aparte que eso es en el mismo día que se estrenó. O sea, no es que a lo mejor mucha gente dijo, oye, me hizo caso y tuiteó ese día, y luego con el tiempo, es que lo empezó a dejar un rato, me lleva mucho tiempo. No se sabe. Pero claro, el mismo día queremos todo, oye, vean esto porque está muy bueno, y queremos, oye, vean esto, está la raja, bueno, y hay que verlo. O sea, se recomienda verlo para que haya un cambio y todo lo que, pero nadie cambia. Ni yo mismo, el que digo, oye, hagan esto. Claro, porque claro, ni siquiera es idea tuya, igual, sino que tú estás repitiendo algo que un creador hizo. Me parece genial el tipo y dice, bueno, voy a luchar contra el sistema desde dentro, voy a decir lo que va a pasar a futuro. Me parece genial. Pero al momento de darse cuenta, dice, oye, no se cambió esto. No hubo ni un cambio. De hecho, se consume más. Vamos todos como al precipicio. A eso se refería. Porque no quiso hacer más Black Mirror. Debe ser el escritor de la historia, el guionista. Claramente. No, además que mucha gente a la larga recomienda porque es entretenido más que una alarma. Porque te dice, oye, estuvo bueno el capítulo, tienes que verlo y todo el asunto. Sí. Y claro, a ti a lo mejor te alarma un par de minutos. Pero después sigues metido en el Instagram, metido en el Twitter, en el WhatsApp. Y que también es inevitable porque ahora ya nadie se llama. No. Todo es por WhatsAppeo. Sí. Es más inmediato. De hecho, ahora me estaban llegando mensajes acá. En WhatsApp. De repente hay gente que en la misma casa ya se manda WhatsApp, ¿no? Oye, pero mándame un WhatsApp porque estoy escuchando música, así que mándame un WhatsApp para pescarte. Sí, de hecho acá también a veces hablamos por WhatsApp y estamos a cuántos metros. Mejor de pegar un grito. Sí, de hecho, pero aún así estamos muy muy ensimismados en la tecnología. O sea, a raíz de esto, el Luna Bomber tenía razón entonces. ¿Qué dijo él? No, él está preso. Él está preso en Estados Unidos, creo que en la misma cárcel de que está el Chapo Guzmán. Pero él lleva de los años 90, 94, por ahí, preso. Lleva poco tiempo. Era un matemático, un tipo que era más inteligente que Einstein, tenía el coeficiente intelectual más alto, ¿ah? Y... ¿Ya? Bueno, una eminencia, doctorado inmediatamente, entró a la universidad como a los 15 años, y el tipo, bueno, se vuelve un poco loco cuando adulto y se retira a vivir pobremente en un bosque. Un chalet. En un bosque.
pidió una cabaña, pero pequeñita, sin ventanas, así. Hay un documental y hay una película también, una serie. Una Bomber se llama, está en Netflix. Bueno, y el tipo... Una Bomber se llama la serie. Sí, una Bomber. Y el tipo se pone a tirar... La historia es la del... Un policía o dos policías que empiezan a buscar a este tipo que pone bombas. Entonces las manda por cartas. Y fue muy famoso en Estados Unidos. Es real la historia. Entonces el tipo no dejaba huella, era muy difícil de encontrarlo. Y para el momento de hablar con el FBI, porque mandaba cartas a un diario, y atacó, murió dos o tres personas, al otro le arrancó el brazo, las cuestiones. Y dijo que para cesar sus ataques con bombas, quiero que ponga mi postulado en tal diario. Y la del FBI accedió. Y ese postulado, esa consigna que tenía él, era que la tecnología hacía mal y que nos iba a llevar a una especie de abismo tarde o temprano. Bueno, la fórmula de decir, y como magíster o doctorado en la universidad tal y tal, no era mejor hablarlo escribiendo libros desde esa postura, ¿no? O sea, yo llegué a este nivel de profesorado, a lo mejor estoy a cargo de la universidad después, y yo aquí, de este sillón, voy a empezar a escribir libros y voy a dar cátedras sobre lo que a mí me parece que es la tecnología, que nos va a llevar... O sea, él tomó el camino, dijo, no, yo voy a luchar contra esto y voy a poner bombas, ¿no? Y las bombas iban dirigidas a ingenieros, a científicos, en universidades tales como en las que él había estado desde muy pequeño. Su objetivo era destruir a la gente que creaba la tecnología. Exactamente. Que estamos consumiendo ahora. Claro. Entonces dijo en un momento dado, es que, bueno, si me dejan estar, poner mi postulado, y lo dejaron. Y claramente no lo podían detectar todavía. Y gracias a esa publicación, la esposa de un del hermano de él, detecta que tiene muchas cosas del hermano de su y que vive en las montañas. Y el hermano, bueno, le dice, no creo que sea él, no puede ser, no, mi hermano es pacifista, es otra onda, pero tu hermano está loco, le dice, o sea, se rayó. También acusa que hicieron investigaciones con él, con el sistema MK Ultra en Estados Unidos. Entonces, y aparece también en la serie que hacen esta cosa, la vida de este gallo. Al final lo toman preso y se va preso de por vida, porque lo declaran loco. No me acuerdo cómo era en ese punto de la serie, pero el tipo era el postulado que, o sea, lo importante aquí es que la tecnología nos va a llevar a la perdición. Bueno, según el meme de Albert Einstein, supuestamente también lo dijo, pero eso no estoy seguro si fue real. ¿Ya? Él mencionó que cuando la tecnología nos haga ser estúpidos, ahí la humanidad se acaba, que es lo que está sucediendo ahora. O sea, claro, todo lo hacemos con tecnología y todo eso, y cada día va a ser más simple la vida, entre comillas. O sea, no vas a tener que hacer nada, Miguelini. Sí, me acordé. Años después. También me acordé lo que dijo Einstein sobre la Tercera Guerra Mundial. Dijo, la Tercera Guerra Mundial va a ser a palos. Y si que queda vivo alguien. Claro. Va a ser a palos. Sí, exactamente. Sin tecnología. Las bombitas nucleares y sería... Chao. Pero, a ver, tú eres adicto a la tecnología. Yo sé que tú, bueno... Igual que yo, siempre estamos pendientes del teléfono, revisamos los mensajes, aunque no sean importantes, siempre estamos pendientes del teléfono. Estamos como medio esclavizados también. ¿Tú te imaginas vivir en el campo, desarrollar una actividad de campo, obviamente, levantarte temprano, ordeñar vacas, arar, regar, cosechar, y no sé, a lo mejor a lo más televisión en la noche, una película, algo, porque en el campo terminé cansado, no creo que toda la gente de campo se ponga a ver películas en la noche, porque a lo que se va el sol ya están cansadísimos. ¿Tú crees que sería una vida mejor ahí?
chicha. Sí, te supuesto. Compras un alambique. Mira, lo bueno mío, ¿ah? Lo bueno mío es que yo me adapto fácilmente a situaciones. Ya. Yo en este momento estoy esclavizado con el WhatsApp, ponte tú, o sea, teléfono, estoy pendiente, todo ese asunto. ¿Mm? Ahora, yo me considero que soy menos esclavizado que otro tipo de personas. O sea, no hago tanta cosa en redes como sí lo hacen otras personas. Mm. Ya, pero eso es otro punto. Sí. Pero el asunto es que si me dicen, oye, usted se va a ir a un campo, va a trabajar la tierra, todo el asunto, se va a hacer un horario, a lo mejor los primeros dos días me va a costar una enormidad. Ya. Pero al tercer día, como se resucita al tercer día, Miguelín, ahí yo creo que ya voy a estar acostumbrado. Y uno ve la diferencia y dice, oye, no sé, aparte que se pierde mucho tiempo. Yo he visto unos sobrinos hace poco, como ajustamos, familia, y los veo en el teléfono y con este, ¿cómo se llama este? El TikTok. TikTok. Sí, TikTok. Y no sé, son de 5 segundos, 10 segundos, y miran, se ríen y ven otro. Miran, ¿sí? Se ríen y ven otro. Y pueden estar así 2 horas. O sea, y yo llego y empiezo a mirarlos así. Me pongo a jugar con otras cosas y se quedan como, no sé, me pongo a jugar con unos autos, me pongo a hacer una ciudad en el suelo y no sé, pues, gente, familiares, dice, oye, ¿qué estás haciendo? Porque yo sé que no hay ningún niño que no sea sapo. Entonces, claro. en vez de retarlo, decir, oye, déjate el teléfono, hay que incentivarlo, hay que sacarlo del teléfono. Bueno, y tenía 3 pendejos, bueno, jugando, oye, y esto, otro. Y empezamos, yo hice como una especie de mini ciudad. Entonces, ya. Puse cajas, puse acá arena, y con estos autitos chicos de juego. ¿Había topes también en la ciudad? Claro, entonces, sí. No, espérate. Empezamos a jugar entonces yo hacía una historia, ¿ya? Les llamaba la atención y estaban los tres sin el teléfono y miraban lo que estaba sucediendo. Entonces yo ya tenía una banda que iba a saltar el banco, que llegaba 2 cuadras más allá, una cosa así. Y llegaba la policía, un enfrentamiento y yo no los pescaba. Ellos como que querían participar, como que en qué momento me iba a invitar a jugar. Y yo no los pescaba, no. No, si estás con el teléfono tú, le decía yo. Vayan a seguir jugando con el teléfono. Acá no. Yeah. Y los tres decidieron quedarse ahí. Magia. Y sin decirles nada. Porque lo típico es que cuando tú le prohíbes algo a alguien, más lo quiere hacer. Entonces, te voy a quitar el teléfono. Es como el castigo es el quitarte el teléfono. Y no, pero no puede estar un niño. O sea, yo con raja lo dejo estar jugando una hora diaria, una hora. Después te tienen que hacer otras cosas, actividades física, no sé, pues uno tiene, cuando es chico tiene que jugar, correr, sobre todo si estás juntando con los primos, po. Corta tu hueveo. No puedes. Ahora igual la tecnología, tengo que decir que te salva a veces en situaciones, ponte tú, si algo está muy fome. Por supuesto, pero por eso hay que darle cosas más entretenidas. Claro, eso sí. Tú tienes que despertarle el apetito. Y en los colegios, ¿qué le hacen leer? Puras porquerías, anacrónicas. No, por eso, la lectura de colegios. Por eso se aleja. De hecho, no incentivan a leer después. Pero si no, en los colegios no se. En los colegios que. De la gran mayoría, donde va la gran mayoría, no incentivan. Y lo peor de todo, tampoco incentivan a escribir, a contar una historia. No. O sea, ya leer, ya, estos 10 libros, 12 libros, uno por mes, obligatorio. Perfecto. Y suena anacrónico. Los cabros chicos leen, oye, la hormiguita cantora y el duende melodía. ¡Fome! La porota, ¿cómo era ese? La porota. La porota, claro. En vez de decirle, oye, mira, estos libros son tratan de tanto, esto trata de esto, y mostrarle un poco el camino. Esto es de ciencia ficción. Ah, me gustan las películas de ciencia ficción. Voy a leer un libro de ciencia ficción. Listo, lo leo. O voy a escoger, denle a escoger. De estos 5 libros, cojan uno y lean. Este se trata de esto. Entonces, que el mismo chico diga, voy a leer este porque me interesó algo, la historia. Eso, pero no, eso es lo que te imponen, te imponen un libro y listo, te la comí doblada. Y eso fome, anacrónico. Eso es lo que yo hablaba una vez con mi mamá. Porque yo le decía... Tu santa madre. Mi santa madre.
Oye, yo decía, oye, si los colegios deberían, los profesores de lenguaje deberían, no sé, llevar un día y decir, ya, hay prueba de comprensión lectora, hay este abanico de libros para leer. Y que el estudiante, como dices tú, se le cuente un poco la sinopsis y lo que quiera leer, lo lee. Claro. Y obviamente que el profesor se tenga que leer absolutamente todos los libros, porque después tiene que hacer las preguntas. Claro. Y así obviamente se va. Y que la prueba obviamente no va a ser igual. O sea, va a haber una prueba de acuerdo a lo que quiere leer cada alumno, cada estudiante. Y así también se incentiva a leer. Porque hubo muchos libros en el colegio que yo leía y no me incentivaba mucho a seguir leyendo. Yo leía completos porque era más la opción de sacarse buenas notas que... Y en realidad leerlo por gusto, ¿ah? ¿Eh? Claro. Unos libros muy malos. Pero bueno. Bueno, será. Oye, para terminar, pero nos quedan 7 minutos. ¿Sí? En otra noticia de cine, más de serie. ¿Ya? ¿Tú ves Peaky Blinders? Sí, lo estuve viendo los primeros capítulos. Me gustó mucho. Entretenida, ah, bien hecha. Me gustan esas series cuando son medias en clima frío. Ya. Inglesa. Sí, inglesa. Oye, la BBC estrenó el primer trailer de la sexta y última temporada. O sea, sacaba la serie. Sí. La cual contará con el actor Cillian Murphy como protagonista. Bueno, él es el protagonista, sí. Tom Hardy, Paul Anderson y Finn Cole, Anna Taylor-Joy y Sophie Randall también retornarán al elenco. Y por otro lado, la actriz Helen McCrory, que bueno, que ella falleció, ¿sí? No fue revelado el destino de su personaje en el adelanto. Seguramente la van a sacar o van a hacer un episodio que esté animado digitalmente y la van a matar, no sé, algo así me imagino, o va a decir adiós de manera prematura, pero sí hay una última temporada. Aún no sale de fecha, no, sí, ya solo salió el trailer, pero ya hay última temporada de Peaky Blinders. Si salió un trailer, no queda tanto tiempo para verla. Generalmente los trailers salen como 3 meses antes, sí. Así que podría ser. Pero para mí un trailer. En marzo, no sé. Un trailer es para una película, no para una serie. Porque la serie ya te va siguiendo gente. Es muy. Si ya van en la séptima temporada, un trailer de las octavas. No te va a llegar más gente, más público. Es más para las películas. Es como hacerle un trailer a un corto de cine. Parece mejor un teaser. Claro. El teaser es más cortito, con 1 minuto. Claro. Oye, viene la sexta temporada de Peaky Blinders, ¿sí? Oye, ¿viste el trailer de Batman, la que viene? ¿Cuál de todos los trailers? ¿Sacaron uno nuevo? Porque había visto unos. Ya. Sí. Me gustó la música que aparece en el trailer. Creo que es la última que viene. Muy buena. Oye, ahora que hablaste de ese cómics que es de Batman, la película que viene, durante la semana Warner Brothers dijo que iba a ser borrón y cuenta nueva con el Superman que hizo Henry Cavill, que es el protagonista de The Witchers. Ya. Y a Ben Affleck como Batman también lo va a borrar de la historia, por así decirlo. Ya. Así que borrón y cuenta nueva. Yo no creo que sea buena idea hacer tanto borrón y cuenta nueva de Warner, ¿eh? Porque ya es como la vez 20 que hacen. Borrón y cuenta nueva. Sí. Sí. Volvamos a ganar como al principio, como nos está yendo mal con las últimas. Claro. Que Batman empiece de nuevo. Claro. Pero sabes que por un lado también es malo porque la historia de superhéroe no varía. No. A Batman siempre se le van a morir los papás. A Superman siempre va a llegar a la Tierra como siempre llega, que su planeta explota. Claro. Entonces no hay ningún cambio. Deberían arriesgarse. Creo que cómics lo han hecho, pero en película. Deberían arriesgarse a darle, no sé, a Batman otro origen. ¿Ya? No sé. Bruce Wayne era Flight. Puma, sí. Claro. Se dio cuenta de su error y cambió. Yo puedo cambiar. De partida las mujeres van a estar todas interesadas en ese personaje. Porque una persona cambió. Y dice, es posible. Sí. Sí.
Sí, yo estoy esperando que te feites para que cambies. Porque si te parece mucho a Boric. A Boris Yeltsin. No, si viene eso, si viene eso. Porque, no, de verdad viene, porque últimamente he sudado con el calor. Sí. Y con toda esta mata de pelo. O sea, te creo en si estuvieses en el desierto, a todo calor, así, pegándote el. Quemándote la piel, ya la barba te protege. Un poquito, claro. Pero igual me muero calor, pero me protege. Sí, pero te protege, o sea. Claro. Puedes que días, dos días o tres días más. Claro. Se cago como charque ahí. Bueno, estamos terminando. Capítulo más de Butacas para las Chinas, amigos. Muchas gracias. Saludos a Diego, que estaba ahí en el Facebook. Oye, la próxima semana tenemos. En celebración. Cumplimos un año en Ruta 77, las butacas para las chinas. Así que vamos a estar con un compilado de cosas en vivo, obviamente, también, y celebrando. Vamos a celebrar este primer año. Aquí en esta radio. Va a haber también una sorpresa con esa palabra en vivo, ¿eh? Pero no lo vamos a revelar todavía. Claro. Va a ser sorpresa. Esperemos que esté John Val, porque tampoco pudo estar hoy día, está muerto en pega. Así que un saludo para él también. Ahora sí le creo que estuvo en pega, porque no se unió a Instagram. Sí, no se unió a Instagram, no nos mintió, efectivamente. No nos mintió esta vez. Esta vez pasó corbata, le creemos ahora. Esperemos ahora que la cree. Próxima semana está, porque está supliendo. La otra semana anterior no le creí nada. No, claro. Así que bueno, que inicien bien el año, esta tercera temporada pandémica, como digo yo. El 2020 parte 3. Así que quiero iniciar muy bien, queridos auditores. Hasta pronto, pues. Nos vemos. Y nos vemos. Si Dios y la Virgen nos interponen, como siempre. Chao, Miguel. Que estés bien. Suba el tema. Igualmente. Chao.